Lo que más me mola es que en la bici, yo si quiero puedo llevar la bici de Koretsky, lleva la misma bici que yo, la OIF, puedo coger la misma bici con la que Lobato puede ganar los sprints, la OMX está de aquí, que es la misma que yo, así que no hay excusas, son tus patas, la potencia que generes, y eso es algo que me alucina de la bici, que es donde tú seas capaz de llegar, no hay ningún otro hándicap. En cambio, en la moto, desgraciadamente, no es la Fórmula 1, pero sí que no depende solo de ti. Necesitas una moto que te acompañe, y eso a veces frustra un poco, porque dices, creo que podría ir más, puedo ir más rápido, porque tú no tienes la sensación de voy a 3.40. Al final te acostumbras a la velocidad y no la sientes. Y en cambio lo que me mola de la bici es eso, que si no vas más es porque tú no puedes ir más, no por la máquina. Y eso es algo súper mágico de la bicicleta. Las dos cosas se unen por una misma cosa, que es la pasión. O sea, mi vida funciona con pasión y las dos cosas me vuelven loco y me apasionan. Pero la moto lo veo más como mi trabajo y la bici es más como mi hobby, aunque ha llegado un momento que no me parecería justo llamarlo hobby, porque es una manera de entender la vida. No concibo mi vida sin ir en bici todos los días, sin entrenar, sin divertirme con ella. Así que, bueno, una hobby y el otro trabajo. Principalmente me hace feliz, eso es lo principal, me hace muy feliz. Obviamente que la excusa para ir en bici es que me mantiene súper bien físicamente. Creo que soy de los pilotos que está más preparado en MotoGP. Me hace estar muy fino, que es muy importante el peso en MotoGP para que la moto acelere. Y yo creo que estas dos son las cosas básicas, la preparación y la felicidad. Tanto la salida del primer día, pero sobre todo me acuerdo los últimos 3-4 kilómetros de la última etapa de la Cape Epic, fue espectacular, fue impresionante, fue como un resumen dentro de mi cabeza de alegría, de euforia, de sufrimiento, de pasión. Me divertí como un niño pequeño y la entrada a Valdeví fue inolvidable. Yo seguramente no he sido ni soy el piloto más talentoso de MotoGP, seguro que hay muchos que se han quedado por el camino, seguro que hay muchos en MotoGP que tienen más talento que yo, pero si por algo llevo tantos años en el Mundial y he sido piloto de fábrica tantos años, no es por el talento que tengo, sino por mi disciplina. Creo que soy un piloto muy muy trabajador, una persona muy trabajadora, que si tiene que hacer los esfuerzos que haga falta los hace, muy disciplinado, y yo creo que esa es una de las claves de mi vida, no el talento, ni para mí la disciplina. La diferencia más grande es que cuánto llegas tú a controlar esa situación. Yo con la moto, es obviamente que le tengo respeto, pero muy poquito y cero miedo, porque puedo entrar una curva a 280 y sé perfectamente cada milímetro lo que me va a hacer la moto, cómo voy a responder. En cambio, con la bici, hace 5 años que voy en bici en serio, entonces aún hay muchas veces que tengo ese punto, tengo mucho respeto, sobre todo en el mountain bike bajando, pero también un punto de miedo, no me puedo permitir y no quiero hacerme daño, entonces siempre voy súper tenso yo con la bici y con la mountain bike. En cambio con la moto tengo muchísimo más flow, sale todo mucho más natural, y yo creo que eso les pasa a los que se dedican al mountain bike profesionalmente, que tú les ves y no bajan ni la mitad de tenso de lo que yo bajo, pero eso es el control que tiene cada uno con su deporte. Adrenalina para mí significa felicidad en estado puro. Yo no concibo mi vida sin adrenalina. O sea, la adrenalina te anestesia el cuerpo, te hace olvidarte de todo, y muchas veces con la adrenalina va asociado el sufrimiento y la diversión, porque cuando estás a tope de adrenalina te lo estás pasando súper bien, te estás divirtiendo muchísimo, y muchas veces es en el inicio de una carrera de mountain bike donde vas a 350 vatios, a 185 de pulso, muriéndote, pero estás disfrutando como un animal y tienes la adrenalina por las nubes. Y es una droga que cuando estoy 3, 4, 5 días sin sentirla, necesito coger una moto e ir a tope, necesito coger mi bici y hacer un puerto a toda castaña.
La verdad es que yo no sé vivir sin la adrenalina. Me encanta. Creo que si un adjetivo define a Aleix Espargaró es el sufrimiento. Soy un sufridor nato. En mi profesión sufro muchísimo. Y me gusta sufrir, y en mi hobby, que es la bici, me alucina sufrir. A mí me das a escoger entre ir en una carrera con los mejores del mundo y acabar último, o ir en una carrera con menos nivel y hacer de los primeros podium, y me voy con los mejores del mundo. Me encanta sufrir. Tengo la suerte aquí en Andorra de vivir con los prácticamente los mejores profesionales del mundo de la bici. Está medio pelotón aquí. Y a mí me encanta ir todo el día fuera de punto, a 180 de pulso, sufriendo como un perro, e incluso ellos me dicen, pero ¿qué haces? Y a mí me encanta.